¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y el día de hoy me da muchísimo gusto el saludarles aquí en Letras al Viento, porque tenemos una invitada muy especial. Ella es profesora, investigadora de servicios genómicos en la Unidad Nacional de Estudios Superiores, la ENES León, y qué bueno que nos va a hablar de su trabajo, de su trayectoria, de la divulgación científica tan importante. Ella es Alejandra Rogo. Alejandra, muchísimo gusto de conocerte, de saludarte. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. A mí también me da muchísimo gusto estar aquí. Y pues sí, muchas gracias. Alejandra, tu disciplina es una de las más importantes en los últimos años, de las más complejas. Hemos visto avances muy interesantes en este magnífico centro que tenemos en Guanajuato, en el Angevio, con este descubrimiento del genoma del maíz, también en el frijol que estaban trabajando. Y bueno, pues sabemos de la gran importancia que tienen estas investigaciones, pero hay algo importante y es el papel de la mujer en la ciencia. En este sentido, Alejandra, ¿tú qué nos podrías decir? Sí, creo que es un tema muy importante. Bueno, primero porque pues somos la mitad de la población, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la mujer esté involucrada en la ciencia, porque si no, pues perdemos a la mitad de los cerebros que podrían estar contribuyendo a la ciencia. En los últimos años se ha visto un gran avance en ese sentido. Creo que poco a poco se ha ido reconociendo más a la mujer en la ciencia. Sabemos que muchas científicas pues de antaño no fueron reconocidas y se le reconocía pues al hombre más cercano de la investigación, ¿no? Entonces creo que ha sido un gran avance que ahora reconocemos eso. En general creo que todavía hay mucho por hacer por la parte de en los trabajos, las posiciones de poder. Ahí es donde está fallando un poco, ¿no? Las políticas laborales, porque sabemos pues, que a la mujer se le carga desafortunadamente todavía más la parte familiar, las labores en casa y con los hijos. Entonces sí tiene que haber mejores políticas para que puedan, para que podamos desempeñarnos bien en ese sentido, ¿no? Como científicas, pero también en la casa. Entonces ahí es donde todavía estamos fallando, porque pues no es tan fácil, ¿no? Si hay que recoger a los niños de la escuela, si se enferman, ahí tiene que estar más repartida la responsabilidad y que también haya políticas para eso, ¿no? Que a los padres se les permita también ir a recoger al niño a la escuela, que la madre no tenga que renunciar a un trabajo por tener que cumplir con eso. Claro, estamos hablando de políticas laborales, pero también de un cambio en la mentalidad de la familia. La sociedad también, claro, ajá, tiene que haber ese sentimiento de responsabilidad de ambos padres, ¿no? Eso sí, también. Y bueno, también en las posiciones de poder es donde también se ha visto un rezago, ¿no? Que generalmente están ocupados por hombres, pero también se ha visto un avance, ¿no? Poco a poco cada vez vemos más directoras o líderes en ciencia, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que seguir trabajando con eso, pero afortunadamente siento que vamos por buen camino, ¿no? Excelente. Ahora, hablando de la investigación, del trabajo de científica que llevas a cabo, ¿qué haces ahorita, Alejandra? Que nos platicaras un poco. Sí, bueno, yo estoy en el área, como dijiste, de ciencias agrogenómicas. Entonces, ahí nos enfocamos a estudiar genoma, ¿no? Estudiar cómo se prenden y se apagan los genes, cómo interactúan las proteínas. Todo eso un poco enfocado al área de agricultura,
Es decir, enfermedades de plantas, cómo combatir enfermedades de plantas, cómo es que interactúan las moléculas entre las plantas y los patógenos que las atacan. También otros organismos, por ejemplo, tenemos control biológico. Bueno, pues cómo interactúan con esos organismos que les ayudan a combatir a las enfermedades, cómo podemos incrementar la producción. Todo eso es como el área de ciencias agrogenómicas. Tengo varias líneas de investigación. Me gusta mucho esta área de la genómica y pues para analizarlo hay un área que se llama bioinformática, ¿no? Que es el uso de las computadoras con todos estos datos masivos que salen de secuenciar un genoma. Son enormes, ¿no? Entonces, ese es como el área que más me gusta. Y bueno, estudio nematodos, que son unos pues pequeños gusanitos microscópicos, que hay unos que atacan a las plantas. También participé en un proyecto para secuenciar un nematodo que se usa como control biológico, que ataca insectos que comen plantas. He estado involucrada en varios proyectos, también en uno de domesticación del maíz, por ejemplo, cuando secuenciamos mazorcas de maíz muy antiguas, encontradas en cuevas de 5.000 años de antigüedad. Creo que lo padre de esta área de la genómica es que te deja trabajar con muchas cosas, ¿no? Con muchos organismos, porque pues todos tienen los mismos, bueno, todos tienen genes, son las mismas moléculas. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también con organismos que se encuentran en lagos que son muy salinos, para ver cómo están, cómo han evolucionado para, o qué genes son los responsables para poder soportar esa salinidad. Sí, estoy como involucrada en muchos proyectos, lo cual es como lo padre de esta área de la bioinformática y la genómica. Claro, claro, porque como tú bien dices, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades de plantas, o sea, propiamente como las llamamos acá plagas, que puedan ser controladas de una manera que no sea tan dañina, ¿no? Para el medio ambiente. Claro. Importante. Yo quisiera saber en este sentido, ¿cómo nos podemos enterar de tu trabajo? Porque los científicos tienen una forma de darnos a conocer las cosas a través de la divulgación muy interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya incluso hasta obras, novelas y cine por parte o más bien inspirados en obras de científicos que nos hablan de mundos diferentes y nos permiten hasta soñar. En este sentido, Alejandra, nosotros sabemos que tú recientemente te presentaste en el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades con una obra de teatro. Sí, creo que, bueno, la labor de comunicar la ciencia es algo muy importante que debemos hacer los científicos. Y sí, no debe de ser solo a un público especializado, sino también a la comunidad en general y a diferentes niveles, ¿no? Creo que la comunicación debe empezar pues, también desde los niños, los jóvenes, adultos y también en varios medios, ¿no? A nivel gobierno, a los medios, a lugares donde puedan ser influencia para la gente. Y creo que es súper importante porque ahora hemos visto, ¿no? Justo con la pandemia vimos cuánta comunicación falsa salió en las redes. Y entonces nuestra labor es muy importante justo para que la gente pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Y sí, nos presentamos con esta obra de teatro. Mis alumnos, bueno, son los actores, y creo que es algo muy importante también formar a los nuevos científicos en cómo divulgar la ciencia. Creo que a veces es complicado hablar de la investigación a un público no especializado, y creo que uno siempre debe tener como en mente, a ver, trata de explicar tu proyecto a un niño de 8, 12 años,
¿cómo lo explicarías? Entonces, esta obra, pues, se llama ¿Qué son las ciencias agrogenómicas? Un viaje a través de la célula. Y tratamos de llevarlos, pues, de enseñarles qué es lo que hacen un licenciado en ciencias agrogenómicas, pero de una manera, pues, a través de un cuento de niños, ¿no? Entonces, comienza con unas agricultoras que tienen un problema con sus plantas, se enferman porque las atacó una bacteria y cómo se enferma todo el cultivo. Entonces, al mismo tiempo les vamos enseñando cómo nacen los hijos de las plantas, así de una manera muy, pues muy simple. Y después, como no saben qué hacer, van a pedir ayuda a los científicos. Y entonces los científicos pues les dicen que tienen que ir a analizar la célula y se meten adentro de la célula y encuentran al ADN y lo analizan, toman un cachito y luego se dan cuenta que tiene una mutación, les explicamos eso y cómo la reparan y se la vuelven a poner a la célula y ya se puede defender la célula, ¿no? Entonces, sí, es pues un poco, creo que es importante que al divulgar la ciencia haya entretenimiento también, ya sea, no sé, así como en los museos, que sea a través de juegos o del arte, y eso involucra más a la sociedad en la ciencia, ¿no? Claro, yo creo que aparte del involucramiento, de entender, ¿no?, la importancia de los desarrollos de cada científico, pues también impulsa el que los chicos tengan la inquietud de ingresar a ese tipo de licenciatura, ese tipo de carreras, ¿no? Sí, claro, eso también es otra labor importante que tenemos que hacer. Bueno, en la UNAM se hacen como ferias de vocacionales y entonces también es importante hablar con los chicos para que vean todas las opciones que hay. Claro. ¿Tú tienes pensado volver a presentar tu obra de teatro? Sí, pues fíjate que la he presentado por varios años. Y lo padre es que pues son nuevos actores, ¿no? Es la nueva generación que entra, pues que está en mi clase y entonces pues se renueva la obra con las ideas de las nuevas chicas y chicos que entran, ¿no? Y entonces sí, eso está padre y claro, la seguiremos presentando. Y hemos presentado a diferentes públicos también, aunque está dirigida a niños como de primaria mayor, pues hemos tenido también de secundaria, a veces están papás y mamás, o niños un poquito más chiquitos. Entonces, No, pues muchas felicidades, Alejandra. Vamos a estar pendientes de estas presentaciones y del trabajo que presentes, porque puede ser también después que nos sorprendas con algún cuento, una novela, y vamos a estar pendiente porque la genómica, por lo menos aquí en Guanajuato, ha demostrado ser muy importante. Sí, claro que sí. Sí, pues creo que para actuar rápido en enfermedades, pandemias, o las epidemias también de plantas, creo que ha sido muy importante la genómica. Es una manera como rápida de encontrar un problema, ¿no? Claro. Alejandra, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando, a los niños que en este momento pues escuchan todo lo que estás haciendo? Ay, pues les diría que si quieren, bueno, que cuando se quieran decidir por estudiar una licenciatura, primero que investiguen bien todas las opciones que tenemos, y si les gusta la aventura, el descubrimiento, pues que se dediquen a una licenciatura del área STEM, ¿no? Que son, pues, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y, bueno, ciencias agrogenómicas tiene todo eso. Así es que, bueno, si la escogen, seguro que no se van a arrepentir. Es un área muy bonita, es un área muy, muy bonita, muy interesante. Y que además los avances son rapidísimos, ¿no? Entonces, eso es algo también muy padre, que estamos como a la vanguardia, ¿no? En mis clases cada semestre tengo que actualizar mucho, ¿no? A lo mejor en otras áreas no es tanto porque
el avance no es tan rápido, pero en esta área el avance tecnológico es rapidísimo, entonces es un área muy divertida. Siempre hay algo nuevo que aprender. No, pues un gusto de haber platicado con Alejandra Rougón, profesora e investigadora del ENES UNAM, aquí en el municipio de León. Muchísimas gracias, Alejandra. No, a ti, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí también. Y le agradezco a usted que nos ha seguido aquí en Letras al Viento. Le recuerdo que tenemos una cita próximamente, la próxima semana vamos a seguir hablando de las letras, de la ciencia, aquí en Letras al Viento por Radio Cristo Rey. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1:00 p.m. solo aquí por Radio Cristo Rey.